bueno, ahora actualmente estoy trabajando para el departamento de electrónica, doy materia que es una materia en particular que se llama sistemas de sonido y visión, es una materia que está en la parte teórica de sexto año y estoy en la parte de taller, que es electrónica en cuarto y en sexto año también. Cuando entré a la escuela secundaria aquí, más que nada por la parte de química, después cuando tuve que tomar la decisión, elegí electrónica, en realidad que sentí que era más afín a lo mío, por el hecho de que me gustaba de chiquita ya siempre saber cómo funcionaban las cosas, investigarlas, desarmarlas, tratar de volver a arreglarlas, pero sí siempre tratando de conocer un poquito más allá de lo que uno ve como usuario de algo, por ejemplo, si uno tiene una radio, aparte de usarla como radio, saber qué es lo que hay adentro. Eso fue lo que me motivó a mí a decirme, a meterme un poco más en lo que era electrónica. Cuando terminé aquí, yo hablé con mis padres y no tenía la necesidad en ese momento de trabajar, tomé la decisión de seguir con una carrera en ingeniería, como complicada que pueda llegar a ser por el tiempo que demanda el estudio. La reacción de mis padres fue el asombro, en realidad, mi papá, orgulloso en realidad, porque él es ingeniero también, de su especialidad, mecánica. Y mi mamá sí se sorprendió un poquito más, pero la verdad que no me puedo quejar porque he recibido todo el apoyo de parte de ellos desde siempre. O sea, yo me siento estudiar, tranquila, me han acompañado en todo, en cada una de mis decisiones. Pero bueno, acá en el Güero, cuando terminé quinto y sexto año, era la única chica de la dirección. Tenía un trato bárbaro con todos los que eran compañeros y profesores. Y afuera, bueno, en ingeniería, en algún momento en alguna materia me crucé con alguna otra mujer, pero no era tanto como ahora, que es un poco más conocido que la mujer pueda estudiar algo técnico, con lo cual me tuve que ir abriendo camino. Pero en general, digamos, siempre recibí apoyo de los docentes o de mis compañeros también. O sea, nunca me hicieron sentir como que estaba en un lugar equivocado, al contrario, siempre como que me daban lugar de que yo podía hacerlo al igual que ellos. Pero bueno, digamos, fue difícil en el sentido de que no tenía ni amigas que estudiaran lo mismo, ni familia que estudiase lo mismo. Me costó un poco también explicar a entender a mi entorno, amistades o familia, mujeres, que yo estaba haciendo una carrera que en ese momento no era tan popular como ahora, de que era una mujer que podía ser tan bien como un hombre. Por ese lado, porque la capacidad se notaba que la tenía, pero era como que yo estaba en un sector lleno de hombres y que yo no tenía que pertenecer a ese sector, porque no sé, eran libres de hablar de lo que querían, no lo sé. Pero o si no, por ejemplo, a nivel mucho, en ese momento en su trabajo yo hablaba con clientes, era como que yo no iba a poder mantenerme firme en una postura ante una negociación con un cliente, por ejemplo. Como que yo iba a mostrar algún grado de debilidad, no sé. Creo yo que me pasa por un poco de ignorancia, o sea, de no poder conocer y decir, bueno, si nunca conociste a una mujer ingeniera, bueno, date la oportunidad de conocerla y verla como es. No quiere decir que todo sea igual, por supuesto, cada uno tiene su personalidad. Te va a quedar la oportunidad, o sea, para poder ver que hay prejuicios que están mal puestos. Así me pasó a nivel laboral, ya encontré una realidad diferente, fue el estudio, ahí sí me costó un poco más tener que marcar que yo era una mujer y tenía las mismas condiciones que cualquier hombre trabajando. En algunos lugares estuvo muy bien, o sea, he recibido buena aceptación, de hecho me parece perfecto, me dio en el lugar, y en otras me costó un poquito más y tuve que luchar un poco más ese derecho de piso. Pero yo supongo que a medida que pasa el tiempo, las personas se vayan acostumbrando a ver mujeres en estos campos, lo van a ir aceptando. O sea, la idea yo creo que está muy buena que sea así, porque un hombre también puede ser, no sé, una profesión que sea más tendencia lo haga una mujer. O sea, igualmente ambos tienen las mismas condiciones. La verdad que no, yo creo que con el tiempo eso va a dejar de estar tan...